De los cócteles no es aprender a vaciar los licores en un vaso, no, eso cualquiera lo puede hacer. Lo importante es que conozcamos las técnicas y las recordemos. Les voy a hacer un trago con un ejemplo de cada una de las técnicas para que ustedes ya nada más en su lista vean el trago, vean la técnica y la intenten hacer. Ya si hay alguna corrección en la forma de hacerlo, ya les iré diciendo así no se hace o te salió mal por esto, pero les pongo el ejemplo y ya después van ustedes haciendo uno por uno, ¿les parece? Vamos a empezar con la caipiriña. La caipiriña se hace en un vaso Collins y generalmente se hace con cachaza, que era lo que veíamos la vez pasada, que es un ron brasileño, ¿se acuerdan? Pero se puede hacer con cualquier tipo de ron. Y esta técnica es un macerado, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era un macerado? ¿Qué era? Moler o triturar. Ajá, moler o triturar una mezcla para que se impregne de algún sabor su azúcar, mi niña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner limas o limones. Si la buscan en internet, muy probablemente lo encuentren con el nombre de lima. Si buscan en internet cómo hacer caipiriña, va a decir que usen limas. Pero en México, lo que conocemos como limones, en todo el resto del mundo lo conocen como limas. El limoncito verde, esa es una lima para el resto del mundo, ¿no? Y los limones son esos limones amarillos grandotes que usan mucho los gringos. Esos son los limones. Entonces ponemos un limón partido en 8. Azúcar. ¿Cuatro tazas? Sí, depende también, por ejemplo, si usamos jarabe natural o usamos azúcar. Y empezamos a aplastar los limones con el azúcar, ¿sí? La idea es que la mezcla se impregne tanto del sabor del jugo como de la piel, que dan sabores diferentes, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos aplastada el limón con el azúcar, ponemos un poco de hielo. Ponemos hielo. Con 3 o 4 hielos grandes es suficiente. Ah, el ron. Pásenme el ron, por favor. Les decía que generalmente se usa una onza y media de ron o 2, dependiendo de qué tan cargado lo quieran. Arriba es onza y media. Acá. Acá generalmente tienen el número, onza y media, media onza. Hay de diferentes medidas, no siempre es del mismo tamaño. Entonces tienen que ver de cuánto es su oncera, ¿sí? Entonces le ponemos, la medimos. Cuando no tenemos mucha práctica todavía, sí es importante medirlo para saber cuánto estamos haciendo y de qué. Vamos a ponerle 11.5 para que no esté tan cargadito, en vista de que es Bacardí. Y la idea del shaker no es nada más agitarlo y que se mezcle, sino que se enfríe. Ahí ya empezó a hacer como brumita, ¿ya vieron? La idea es agitar. Y hasta que todo el shaker se ponga así, está listo. Y si lo servimos en vaso largo, va con hielo, y si no, en copa martinera. Y recordemos siempre agarrar la cristalería de abajo, ¿sí? O del vástago. Recordemos que si le empezamos a agarrar de arriba y la dedeamos toda, se va a ver bastante feito. Y realmente este no tiene, digamos, una garnitura en específico, no es que sea rodaja de limón o twist de limón, solamente algo que tenga limón, podemos utilizar la que queramos. Solamente
que se vea que hay algo de limón ahí, incluso podemos usar doble.